El fin de la emergencia sanitaria en Europa dejó al descubierto tensiones sociales que ponen en riesgo el consenso regional necesario para la recuperación pospandemia. El gobierno francés celebró el Día de la Bastilla entre manifestaciones. Trabajadores médicos, miembros del movimiento Black Lives Matter y los chalecos amarillos se tomaron las calles de París en protesta contra la gestión del presidente Macron. En España, la Generalitat Catalana mantiene su rebeldía contra la autoridad de Madrid. Este martes acusó al gobierno central de espionaje. Es la primera vez, pues, que se acredita de forma concluyente lo que muchos ya sabíamos e íbamos denunciando. En España se practica el espionaje político contra adversarios políticos. Las informaciones publicadas por los diarios The Guardian y El País son de una gravedad extraordinaria. Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran. Es impropio de una democracia que los aparatos del Estado espíen de forma ilegal a los adversarios políticos. El espionaje al que he sido sometido vulnera mi derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a poder desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas. En contraste, el gobierno alemán celebró el éxito de su gestión y anunció que el país está camino a prevenir una segunda gran ola de nuevos contagios de COVID-19. El hecho de que tengamos una tasa de infección tan baja muestra el éxito de nuestras medidas. La distancia es respetada, los conceptos de higiene son acatados, las personas utilizan la mascarilla en público. Por lo tanto, los números son bajos. Estas medidas no son obsoletas, pero debemos mantenerlas en el tiempo. Los gobiernos europeos se reunirán este 17 y 18 de julio para discutir el plan de recuperación económica. La Comisión Europea propuso el gasto de 750 mil millones de euros para garantizar la reactivación económica y la protección de los principios del bloque. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.